¿Qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá, trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video. Claro que sí, como vieron en el título del video, vamos a hablar nada más y nada menos que de la triste historia de Juan Encarnación. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, como siempre, pedirte que te suscribas, que es like, que comente, ya tú sabes. Yo no tengo por qué decírtelo, pero bueno, dale ahí para que crezca un poco más la comunidad. Señores, vamos a empezar con una historia un poco compleja. Y antes de que me digan, mira, pero llevas dos tristes historias seguidas, sí, pero esta es compleja y es digna de película. Además, algunos de ustedes me dijeron que si no traía la historia de Juan Encarnación, no iban a ver más el canal, se iban a molestar conmigo. Así que, señores, aquí se las traigo poco a poco, suave, suave, piano, piano. Porque, bueno, tengo muchos videos que hacer, tengo muchas solicitudes ahí de video. Ténganme paciencia, pero aquí estamos cumpliendo. ¿Recuerdas aquel jardinero dominicano que ganó títulos de la Serie Mundial jugando tanto con los Marlins de Florida como con los Cardenales de San Luis? Aquel que en el 2003 se convirtió en el primer jardinero de la historia de los Marlins en registrar un porcentaje de fildeo de 1000. Sí, hoy hablaremos de Juan Encarnación y esta, capitán, es su historia. Juan de Dios Encarnación nació el 8 de marzo de 1976 en las matas de Farfán. Encarnación firmó por los Tigres de Detroit como amateur en 1992, a los 17 años de edad, e hizo su debut en las Grandes Ligas en el año 1997, a los 21 años, para los Tigres de Detroit. Fue el cuarto jugador más joven en la Liga Americana ese año. El dominicano jugó con los Tigres hasta el año 2002, siendo traspasado ese mismo año a los Rojos de Cincinnati, quienes luego lo mandaron a los Marlins de Florida, donde tuvo su mejor temporada, llegando a un récord personal de 24 jonrones y empujando 85 carreras. En 2003 tenía 94 carreras impulsadas. Además, lideró el equipo con 37 dobles al mismo tiempo que ganaba lo más preciado para un pelotero, su anillo de Serie Mundial con los Marlins de Florida en el año 2003. Su estadía en Florida llegó a su fin cuando fue canjeado a los Dodgers de Los Ángeles en diciembre de ese año. Fue traspasado a mitad de temporada de regreso a Florida junto a Paul Loduca y Guillermo Mota después de batear un decepcionante 235 en 86 encuentros. Encarnación se recuperó con un año sólido en 2005, bateando 287, con 16 jonrones y 76 carreras impulsadas. Ese año también formó parte del roster del equipo dominicano en el Clásico Mundial del Béisbol. A finales de año, otro contrato toca su puerta. Esta vez eran los Cardenales de San Luis. En su primera temporada como Cardenal, batió 278 con 19 jonrones y 79 carreras impulsadas, con 6 robos, demostrando potencia, contacto y también velocidad. Lideró a los Cardenales en juegos jugados y también en turnos al bate. Fue tercero en carreras anotadas, segundo en hits, cuarto en dobles, empatando en el primer lugar con Aaron Miles en triples, empatando en cuarto lugar con Gene Edmonds en jonrones, tercero en carreras impulsadas, tercero en bases totales, empatando en octavo lugar con Chris Duncan en boletos, tercero en ponches, sexto en robos, segundo en atrapado en robos, undécimo en porcentaje de envase, sexto en promedio de slugging y séptimo en promedio de bateo. También tuvo 265 oportunidades siendo outs, 4 asistencias y 6 errores en 275 oportunidades totales, para un porcentaje de fildeo de 978. En la postemporada no fue tan efectivo, con 182 de promedio, con 2 triples y 5 carreras impulsadas. Conectó un triple impulsador de carrera en el juego número 4 de la serie divisional de la Liga Nacional, que resultó ser el ganador del juego, ya que los Cardenales vencieron a los Padres 6-4, ganando así la serie. Sin embargo, luchó el resto de la postemporada y se quedó sentado los últimos 3 juegos de la Serie Mundial, en la que los Cardenales derrotaron a los Tigres de Detroit 4-1. Como dato histórico, Encarnación confundió a muchos fanáticos cuando él, sin explicación, no apareció en el desfile de la victoria de la Serie Mundial. Se rumoreaba
que estaba molesto por no jugar en el quinto juego de la Serie Mundial. Más allá de los rumores, porque no hay nadie que nos confirme, esta no era una actitud nueva en el pelotero, ya que también se había saltado el desfile cuando ganó la Serie Mundial con los Marlins. La temporada 2007 marcó la décima de encarnación en las Grandes Ligas y la segunda con el uniforme de los Cardenales de San Luis. Antes de la temporada, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda y no estaba listo para la jornada inaugural. Comenzó el año en la lista de lesionados de 15 días. Batió apenas 155, 9 de 58, con 4 dobles y 4 carreras impulsadas durante la asignación. Regresó a los Cardenales el 13 de mayo, el Día de la Madre, jugando en el jardín derecho contra San Diego, con 0 de 3. Desde el 30 de mayo al 18 de junio, Encarnación tuvo una racha de hits de 18 juegos, apenas uno menos que su récord personal de 19, que estableció en el año 2000. Perdió algo de tiempo de juego después de la aparición del lanzador convertido en jardinero, Rick Ankiel. Hay un video de ese señor en este canal, no dejes de verlo, te lo dejo allá arribita. El 31 de agosto, Encarnación fue golpeado en la cara por una pelota de foul golpeada por su compañero de equipo Aaron Miles, mientras estaba en el círculo de prevenido al bate. Como consecuencia, el jugador sufrió múltiples fracturas en la cuenca del ojo izquierdo y graves lesiones directamente en el ojo, y se perdió el resto de la temporada 2007. La lesión fue considerada por el médico de los Cardenales, George Paletta, como la peor lesión que había visto en la cara de un jugador de béisbol. Paletta dijo que la órbita del ojo fue básicamente aplastada, comparando el área lesionada a la desintegración de una cáscara de huevo o un cono de helado, y que el nervio óptico había sufrido un grave traumatismo. Paletta también dijo que el globo ocular no se había roto, no dio indicios de si Encarnación volvería o no, simplemente dio el diagnóstico. El 16 de enero del 2008 se informó que iba a perderse toda la temporada de ese año y el futuro de su carrera estaba en grave peligro. Efectivamente, luego de conversaciones, exámenes médicos y muchas oraciones, la carrera de Encarnación llegaba completamente a su fin. Terminó su carrera deportiva con un promedio de bateo de 270, 156 juelas cercas, 667 carreras impulsadas y 2 anillos de Serie Mundial. Ya aquí la historia es triste, es terrible. Tu compañero de equipo batea un foul y te pega directamente en el ojo y acaba con tu carrera. Pero aquí viene lo insólito. En julio del 2009, Encarnación inició una carrera política para convertirse en senador en la República Dominicana, en representación de su provincia natal, San Juan de la Maguana, según medios de comunicación dominicanos. ¿Qué pasó? El San Luis Post Dispatch informó más tarde que los informes eran infundados y sin mérito, y que Encarnación había estado trabajando intensamente, sí, pero en su organización benéfica, la Fundación Juan Encarnación. El 7 de febrero del 2011, Encarnación inauguró en San Juan de la Maguana el cuartel nacional de campaña de su movimiento político independiente, el M12, en apoyo al candidato presidencial del partido PRD, Miguel Vargas Maldonado. Encarnación también fue dirigente del Comité Nacional Deportivo del proyecto presidencial de Miguel Vargas, como parte de la Junta Directiva Nacional de Movimientos Independientes con Vargas. En agosto de 2021, el Procurador General del Distrito Nacional de la República Dominicana confirmó que Encarnación estaba detenido en el Palacio de Justicia debido a una denuncia que se habría presentado contra él en mayo, alegando que había agredido, ya tú sabes, a su hija, una menor de edad. Al día siguiente, se anunció que Encarnación sería acusado y, mientras tanto, detenido sin derecho a fianza. Encarnación fue condenado a 3 meses de prisión preventiva por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional en septiembre de 2021. La saga en la que se vio involucrado el ex pelotero dominicano Juan Encarnación parecía haber llegado a su final, luego de que el quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en República Dominicana decidiera ponerlo en libertad al no haberse presentado pruebas suficientes de un supuesto abuso contra una menor de edad del cual se le acusaba al exjugador.
El tribunal dominicano no solo decidió dejar en libertad a Encarnación, sino que también decidió archivar el expediente en su contra, luego de que la parte acusadora no presentara unas certificaciones necesarias que servían como prueba para justificar su acusación. Señores, un tema completamente delicado y una situación terrible, porque aquí tenemos de todo en esta historia. Tenemos un deportista que por una lesión deja su medio de vida, su carrera, deja todo atrás. También tenemos una acusación que lo lleva a cárcel. Y aparte, tenemos política. Señores, esta es una historia única, de verdad. Agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes que la pidió, porque definitivamente hacía falta esta historia en el canal. Ahora quiero leerlos en los comentarios, porque sin duda de toda la polémica hay que hablar. Así que te dejo en los comentarios para que te luzcas y me des tu opinión acerca de la situación de este pelotero dominicano. Si te gustó este video, pedirte que te suscribas, que es like y comente. Ya tú, Chávez, te volvió el capitán. Nos vimos.